Buen día, doctor, buen día. Sorprendieron gratamente, gratamente, gratamente. Sin duda, como todas las mañanas, recibiendo saludos, cariño, bueno, eso es lindo, ¿no? Un año más. Un añito más, bien vivido, gracias a Dios, con muchas cosas lindas. Y si tuviera que volver a vivir, viviría igual. Y eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno y por mucho por hacer, ¿no? Aunque sabemos nosotros que estás haciendo y mucho, especialmente por la parte que nos toca, que es el adulto mayor, Marcelo. Queremos agradecerte en este día tan, tan especial para ti y para nosotros de tenerte como director médico y de muchas otras residencias y que sabes mucho acerca del adulto mayor. Y mira, creo que es una actividad muy importante. Creo que por ahí estar acompañando a la gente en una etapa de la vida también muy importante, nos hace bien, ¿no? Y creo que les hace bien a ellos también, ¿no? Así es. Bueno, no queremos hacerte trabajar hoy, solamente queríamos saludarte, decirte que te tenemos presente, que agradecerte todo lo que brindás, toda tu capacidad, tus estudios, tu experiencia a la orden del adulto mayor y también comprometerte a que te sumes, ya sabemos que nos dijiste que sí, a esta propuesta de Alas para un Libro que va todos los sábados, de 9 a 12 en esta casa que también gentilmente nos abrió las puertas, creyendo en esta nueva propuesta, porque es la primera vez que una radio o un programa, un medio de comunicación, le dedica 3 horas en un horario central, sábado de 9 a 12, imagínate, Marcelo, y hablar sobre el adulto mayor. Y sabemos que te vas a sumar, como hoy se sumó la licenciada Méndez en psicología. Por supuesto, chicas, yo creo que es muy... A ver... Es muy positivo y es muy enriquecedor lo que hacen, en el sentido de que está a la vista lo que se hace, ¿me entendés? Sí. Por ahí no es puro palabra, sino realmente se va con hechos concretos, y eso es lo bueno. Exactamente. Bueno, después vamos a ir contando a la gente los diversos temas que vas a ir proponiendo desde el área médica y desde tu experiencia, que vamos a ir desarrollando cada vez que tengamos la posibilidad de hablar contigo, Marcelo. Pero gracias. Marcelo, en estos días has recibido un premio en Mar del Plata, ¿me han contado? Ah, sí, estuvimos en Mar del Plata, estuve de gira y bueno, recibimos el Premio Nacional Faro de Oro, que es un premio que se da a muchos artistas a nivel nacional, que es como el Estrella del Mar, también en Mar del Plata, y el otro premio nacional que se da ahí, el Premio Nacional Faro de Oro. Y bueno, me lo dieron por el último videoclip que hicimos en Bolivia. Así que yo muy contento, muy, muy feliz de esto, ¿no? De haber sido distinguido por esta gente que siempre está, por bueno, lugares que reconocen tu laburo, y que apoyan mucho y apuestan mucho lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Un estímulo para vos también, para seguir, ¿no? Sin duda que es así, sin duda que es un estímulo muy importante y que a uno le hace muy, muy bien. Yo no lo esperaba, honestamente, cuando se contactaron conmigo por el videoclip, cuando se contactaron conmigo por el año de laburo, y me hicieron saber esto, la verdad que me puse muy contento. Yo lo había obtenido en el año 2012 cuando estuve haciendo temporada en Mar del Plata y en el año 2013 también cuando estuve haciendo temporada allá. Y bueno, y nuevamente este año, ¿no? Uh-huh. La verdad que muy contento. Marcelo, este año, bueno, ya se han pasado los meses festivaleros. ¿Hubo escenarios para la música local de Colonia Carolla, Jesús María, para artistas como vos? ¿Se abren las puertas, se abren los escenarios para que puedan ustedes participar y puedan expresarse con la música, con los poemas, con las letras? Es muy difícil, muy difícil. La verdad que yo creo que, bueno, Jesús María con su presidente tiene un egoísmo enorme con la gente de acá. Niega la posibilidad de mostrar a los artistas locales y lo que hacen, y hay que ser realista en eso. Uh-huh. Creo que tiene una maldad enorme de los artistas de acá. Él lo sabe, por eso lo digo francamente. Creo que hay mucho egoísmo. Y bueno, eso le hace mucho mal a la gente de acá, ¿no? Seguro. Yo creo que todos los artistas nos vemos perjudicados, no solamente... Y no pasa por lo económico, sino que pasa por difusión, prensa, un trabajo donde están todos los medios.
donde tampoco puedo ir a hacer prensa, porque qué va a decir si no están en Jesús María. Donde muchos festivales se fijan en noviembre la grilla que tiene Jesús María para tomar muchos artistas, ¿me entendés? Sí. Entonces, al no estar los artistas de Jesús María, obviamente que hay muchos artistas que se les caen proyectos y propuestas, ¿no? Es un tema muy egoísta, realmente, te digo la verdad, es una lástima, es una pena.